Bueno, esta es la semilla del perejil, tan pequeñita, acá tenemos, de la que ya se recogió, del perejil que se brotó. Ven ustedes que hay algunos sobres que son para compartir entre la cantidad de gente que tiene su huerta orgánica. Bueno, el compartir la semilla y el guardar la semilla lo más pura y natural posible es otra de las cosas muy positivas para la huerta en casa. Y como dijo la Andricina, casi que estoy tomando mate a la sombra de los perejiles. Realmente, esto es una belleza. Esto es una belleza. Miren el tamaño, las ramas de este hermoso perejil, que fue sembrado en agosto del año pasado, en agosto del 2020. Y ese es el motivo de este corto video, sugerir que se haga ahora el almácigo de perejil, se siembre ahora el perejil en esta luna de cuarto menguante, en fase de cuarto menguante, en agosto. ¿Por qué? Ah, no sé, pero saben que mi padre me lo decía a mí. Mi abuelo se lo dijo a mi padre y yo ahora se lo digo a mi hija. Y está comprobado que sí, que en la menguante de agosto se obtiene un perejil siempre sano y que dura un año sin florecer. Investiguen las razones. Sí, el hecho de que hay que sembrarlo en menguante, como toda planta de hoja, para que su desarrollo sea muy lento, es decir, la luna también favorece la fotosíntesis, porque es luz que refleja del sol, esto lo aprendí del maestro Rubén Lena, y por eso las plantas con destino a hojas, como el perejil, la lechuga, la acelga, bueno, pero el perejil que hablamos concretamente, conviene ser sembrado en menguante. Estamos hoy, que estamos haciendo este video, estamos luna llena, así que a partir de la semana que viene, en estos días, es la fecha ideal para sembrar perejil que dure un año. La menguante de agosto es la mejor luna para la siembra del perejil. No se florece tan rápidamente y obtenemos esta hermosura y frescura de perejil. Así que Pérez anda, Gil camina. Tonto es el que no siembra ahora. Gracias, pa.